Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Wi-Fi Rad, secuela de la película animada de Disney situada en un mundo donde los personajes de videojuegos son conscientes de su propia existencia al grado de tener crisis de identidad y cosas así. Y aunque no fuera la idea más original, la siempre vigente moraleja de que puedes confundir fluidez narrativa con referencias ñoñas forzadas y salirte con la tuya al engalanar con complacencias un producto enteramente regular, claramente no solo llegó al corazón de los espectadores más crédulos, quienes suelen dejarse chamaquear por la nostalgia como vimos recientemente en Ready Player One, sino también al de los ejecutivos de Disney, cuyo amor por el dinero fácil los llevó a crear esta secuela relativamente innecesaria por aquello de que la película anterior no dejaba cabos sueltos, y para justificar la existencia de esta nueva entrega fue necesario aplicar un reinicio contextual utilizado en otras secuelas oportunistas más recientemente en Los Increíbles 2, en el cual hay que hacer como que el aprendizaje emocional de la cinta anterior jamás pasó, para no notar lo redundante del asunto, donde el concepto de narrativa ya no solo es confundido con referencias ñoñas forzadas, sino más bien con publicidad nada sutil, cuyo nivel de descaro está a la altura de la película de los emojis de Sony, donde la interpretación de conceptos abstractos de internet claramente fue hecha por gente que quiso capitalizar las tarugadas que estaban de moda entre sus hijos en ese momento, lo que a ratos alarga la película innecesariamente, y los pocos instantes medianamente ingeniosos en los que Disney pretende subvertir los clichés que ellos mismos se ayudaron a perpetuar, al final no van a ningún lado que no hayamos visto antes, no solo por ser víctimas involuntarias de su propia parodia, como lo fue Frozen de su comentario sobre los romances apresurados, Moana de los estereotipos de princesas, o Zootopia del racismo silencioso, sino que como parte del meollo tiene que ver con dejar la zona de confort. Al final dicho mensaje se siente medio hipócrita viniendo de una compañía tan indulgente que en lugar de correr riesgos artísticos se quedó en su propia zona de confort, de secuelas innecesarias y, por no mencionar toda la oleada de refriteos live actions de sus cintas más redituales. Y digo, si al público le gusta el mismo producto regurgitado una y otra vez, al fin y al cabo no es mi problema, pero como los largometrajes de Disney tienden a recibir un pase libre, es por eso que hago énfasis en estas cuestiones, ya que aun si Wi-Fi Ralph es un trabajo igual de competente que el anterior, quien no se deje llevar por las referencias o tenga algo de memoria difícilmente la va a disfrutar por su trama redundante y ritmo cansado. Y aunque la película tenga algunos aciertos, como la moraleja constructiva sobre la amistad, alguno que otro personaje chusco y la decisión de reemplazar a la Chilindrina, es claro que los momentos estelares ya fueron revelados en los avances, y si dichos avances no fueron de su agrado, entonces ¿para qué molestarse? Porque las otras cuestiones que parte de la prensa ha afirmado que la película aborda, como el abuso en internet, claramente es mentira, ya que en ese caso solo hay una brevísima mención superficial y san se acabó, a la vez de que el asunto autorreferencial de las otras princesas de Disney, aunque bien intencionado, hubiera sido más transgresor si les dejaran conservar esta actitud en sus respectivos largometrajes y no guardarla solo para estos cameos glorificados. Lo curioso es que de ese grupo, la única excepción, o sea Mérida de Valiente, claramente le hacen el feo por ser de otro estudio, lo que no sé si es por su nacionalidad, su actitud, o por el inconsciente complejo de inseguridad que Disney tiene ante Pixar, con todo de que les han pegado muchos malos hábitos, algunos por osmosis y otros por imposición, pero bueno, eso es tema para otro día. En todo caso, yo les agradezco por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.